cirugía restauradora es la parte elemental, básica y toral de la actividad odontológica. La odontología restauradora se enfoca básicamente a la reparación de los órganos dentarios con lesiones cariosas, con fracturas, con problemas del índole de pigmentaciones, que restaurar básicamente la función y la estética primaria de los dientes. El primer grupo de esta odontología pues es solucionado en términos generales por la práctica general del odontólogo. Otra buena e importante actividad odontológica o del odontólogo es la prótesis dental, que podemos pensar en ella en grandes grupos, como por ejemplo un grupo primario que es la prótesis removible, que soluciona casos de pacientes totalmente o parcialmente desdentados. El segundo gran grupo es la prótesis fija. Y la prótesis fija, pensemos en coronas, en carillas, en puentes, y está sustentado básicamente en elementos que se elaboran fuera de la boca y se colocan en la boca para no removerlos en el aseo diario ni en el aseo bucal, sino son prótesis que están colocadas para muchos años de duración en la cavidad oral. Entre la prótesis fija se incluye una nueva área, bueno, una área muy amplia, que es la implantología dental. La implantología dental surge hace aproximadamente 40 años y se difunde en forma lenta, pero con paso muy firme, para la restauración de órganos dentarios perdidos. La implantología es a base de raíces dentales artificiales, que son los implantes como entidad primaria en sí, a las cuales se les coloca finalmente al término de su aceptación biológica en el hueso, se les coloca las coronas o los puentes que necesitemos en un momento dado colocar para recobrar estética y para recobrar función. Los grandes éxitos y la gran evolución que ha tenido la implantología dental consiste en la duración prolongada, años, garantía de por vida en muchos casos, en la mayoría de los casos, de garantía de por vida en la colocación de los implantes y la reposición bajo esa garantía si se perdía algún implante. La colocación de los implantes es cada día más simple porque nos valemos de guías quirúrgicas prefabricadas para cada paciente, en los cuales por medio de escáneres y por medio de tomografías y por medio de impresoras de tercera dimensión podemos elaborar las guías quirúrgicas que nos permiten llevar en cuestión de minutos las fresas o los taladros que hacen o simulan el alvéolo dental o copian, replican el alvéolo dental y colocamos allá el implante, que es un bloque de titanio con superficies porosas y el hueso crece en esas superficies dando al implante estabilidad, dureza, firmeza y la capacidad de soportar órganos dentarios. Esta actividad la hacemos y la realizamos hace más de 32 años y nuestro nivel de éxito es de aproximadamente el 99%.